estos últimos 3 meses que estuve viviendo, la verdad, allá fuera de mi familia, lejos de mi familia, fueron muchos sacrificios, pero por suerte con un final muy feliz. Bueno, todo para que yo fuera campeón del mundo del Grand Prix 2017 empezó todo en Canadá. Si bien ya llevaba otras competiciones en mi espalda, pero empezó en Canadá con una competencia que no tenía pensado hacer por el hecho que era muy larga. Tenía miedo por mi condición física y el 2 días antes decidí competirla. Y me encontré con un primer puesto dándolo por el sprint final y con un récord que no se hacía desde el año 2000. Y bueno, y a partir de eso tuve la determinación de querer cambiar mi pasaje de vuelta porque me iba a volver al mes y medio, cambiarlo y postergarlo por un mes y medio más para ver si tenía chances de no de ganar el título, sino de estar cuarto, quinto en el ranking. Tenía que hacer una muy buena actuación para poder estar dentro de esas posiciones y por suerte pude hacer podio en las otras 2 pruebas. Así que increíblemente por apenas 10 centésimas en la última carrera de Italia le pude ganar al macedonio y así empatar el campeonato del mundo del año 2017.